Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden suscribirse, es totalmente gratis. También activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo. Recuerda dejar tus comentarios, siempre les contesto. También comparte, regálame un like o un dislike, igual ayuda. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la revisión de este capítulo de RuPaul's Drag Race en su temporada número 11. Yo no sé si más bien va a ser como que una revisión del capítulo o una aclaración de todo el drama que ha acontecido, porque de cierta manera en este capítulo se le ha dado un poco como que de explicación a todo el drama que hemos tenido en parte de esta temporada. Primero, quiero anotar algo que me pareció súper interesante, y es el hecho de cuando RuPaul llega al War Room para anunciar el mini challenge y el main challenge de la semana. Y entonces cuando lo vemos llegar, no sé si se percataron como a Kyria, la cámara la enfocó y literalmente estaba como que burlándose de cómo lucía la vieja ruca. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta o si les dio la misma vibra que a mí, pero yo sentí como que era una especie de burla, de mofándose de cómo lucía RuPaul. Esta semana en el Mini Challenge las chicas tuvieron que volver a hacer una vez más el famoso, y no precisamente por algo bueno, Mini Challenge en el que ellas se tenían que abofetear entre ellas mismas. Como ustedes recordarán, en la última edición Aisha O'Hara la verdad fue bofeteada, pero de verdad no fue en juego por parte de RuPaul, por lo que RuPaul decidió de hecho no tomar ni parte en el juego. Yo sentí como que mucha gente hizo bien, pero si se percataron, le dieron la victoria a Brooklyn Heights, pero a mi entender no fue precisamente ella la que ganó. Yo siento como que Silky hizo mejor trabajo, pero que como ya todo está planeado, yo siento como que RuPaul sabía que tenía que darle la victoria a Brooklyn Heights, porque es como que él sabía que ella iba a ser un poco más como que estratégica. Y efectivamente así fue, Brooklyn fue la que ganó, y de todas, pues entonces a ella le correspondió entregar las parejas para el desafío principal de la semana, que en esta oportunidad, como en cada temporada, correspondía al makeover. Pero lo que sí sucedió por primera vez en la historia de reality es que en esta ocasión iba a ser a competidoras eliminadas del show. Normalmente siempre es combatientes, militares, personas que son pues pilares de la comunidad o mejores amigos, etcétera, pero nunca se había hecho pues con alguien que ya había pasado por la competencia y había obviamente sido eliminado, y esta es la primera vez que sucede. Fue de verdad algo que agradecí muchísimo, me encantó la idea que trajeran de vuelta a las eliminadas y no precisamente para luchar, regresar a la competencia, ya que dejaron muy claro que en este año no había retorno. Ellas iban a participar del desafío, pero para nadie existía la posibilidad de reingresar a competir por la corona. Como pudieron percatarse todas, casi como que todas, yo diría de hecho sí, todas regresaron menos quien, Raya O'Hara. Y es que para mí, que como ella fue un poquitico como que problemática, a lo mejor fue como que dijeron no vamos ni siquiera ni a avisarle de que esto se está grabando, o a lo mejor sí le avisaron, pero a lo mejor ella fue la que no quiso regresar. Pero sí a muchas personas le llamó la atención cómo ella estuvo ausente. Hay algunas personas que dicen como que Brooklyn Heights fue estratégica, pero yo no considero que fue así. Ella sencillamente, creo, incluso como que más bien casi que ayudó a cada quien pues a conformar su dúo lo mejor posible. Pero obviamente es verdad, a Silky le tocó perder, porque le tocó quien, la blanca siendo ella de raza negra, la asiática siendo ella afroamericana, la que es un poco más delgada siendo ella, o sea, una chica plus de sobrepeso. O sea, no es que fue como que a Silky le tocó perder, es que eventualmente a alguien le iba a corresponder tomar el caso de Soju y moldearlo y llevar a cabo el reto. Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera: Ariel Versace con Miss Benji. Brooklyn Heights decidió pues quedarse en esta ocasión con Plastic Tiara. Sugar Cane fue para Nina West. Honey Davenport para Akiria. Scarlett para Evie Utley. Y por supuesto, en este caso, Soju para Silky Nutmeg Ganache. Cuando las chicas estuvieron
preparando, y aquí es donde quiero entrar, pues se le dio de cierta manera un poquito como que de aclaración, aparte de los dramas que ha habido en la temporada. Como pudieron ver, Ariel Versace, a su entender, dio una explicación de toda la situación detrás del Wiggate, que fue este gran drama que hubo sobre para quién eran las pelucas, o a quién se las dejaron, a quién no, quién las merecía, en fin. Supuestamente, Ariel dijo de que cuando ella la eliminaron, se sintió pues un poquitico como que tan sentimental, al punto de que olvidó las pelucas, y que ella solo había dejado una y era para Silky, que el resto fue que las olvidó, pero que en ningún momento se las había regalado a nadie. Yo pienso de que todo esto es totalmente mentira, porque si ustedes recuerdan, cuando estaba saliendo específicamente ese capítulo, ella dijo de que los pelos se los había dejado todos a Plastique. Lo curioso de todo es que ese tweet donde Ariel hizo pues esa afirmación, ella decidió luego borrarlo y ya no está disponible. Y es que al parecer ella realmente lo que estaba era mintiendo respecto al tema. Porque en primera les voy a decir algo, yo no considero que sea cierto de que ella la eliminaron, se fue y se le olvidó, no sé, alrededor de $2,000, $3,000 de valor en pelos. Eso no se lo cree ni ella misma. Si usted de verdad quiere recuperar algo que usted olvidó en el War Room, ya sea vestuario, calzado o pelo, usted lo recupera y usted no se lo olvida, porque usted sabe lo que usted pagó y lo que usted le costó llevar eso a la competencia. Entonces, ¿ustedes creen que yo voy a venir a creerme el cuento de que ella de verdad se le olvidaron los pelos? Mentira, ella no se le olvidó ningún pelo, ella los dejó porque quiso. Y creo que todo esto fue pues como que algo para causar un poco de drama en este capítulo en el que ella regresaba, porque yo no considero de verdad que ella honestamente se le olvidaron los pelos. Yo siento que más bien fue como que ella sí los dejó, pero sencillamente lo que quería era causar drama, o a lo mejor los mismos productores le dijeron: esta situación se dio, hace falta de que tú andes un poco en el tema y que causes un poquitico de calentura en el War Room. Pero yo de verdad no siento de que fue algo realista, porque sí me parece de que ella sí estaba consciente de que había dejado los pelos detrás y que habían sido pues un regalo. Al final no se sabe si para Silky o para Kyria o para Plastique o para todas, pero los dejó porque quiso dejarlos. También pudimos ver cómo Soju estaba de cierta manera bombardeando la estabilidad emocional y la seguridad para el reto de Silky, porque ustedes me van a decir de que Soju no sabe caminar en tacones, de que Soju no sabe esto, de que no sabe lo otro. O sea, todo era como que un juego, era como que intentando de cierta manera hacer perderse un poco a Silky, hacerla sentir insegura. Era como que le estaba bombardeando la verdad, pues la integridad de ella, para darlo todo en el reto. Porque ustedes, o sea, por favor, que no nos vean tampoco la cara de estúpidos. Por supuesto que ella sabe caminar en zapatos en cualquier tamaño, pequeño, mediano, grande. Ella sabe, todo era planeado, todo era. Y de hecho después ella lo dijo en el viewing party. Ella dijo de que ella lo que estaba intentando era sencillamente pues como que ganar un poco de tiempo en cámara, y entonces así sí se le haya sentido a todo este pues como que comportamiento que tuvo, que no fue el mejor. Era eso, ganando cámara, porque por supuesto que ella sí sabía caminar en tacones y tal. Igual que me di cuenta como que Silky estaba dándole mucha seguridad: tú vas a quedar bien porque te voy a maquillar yo, y yo sé maquillar caras preciosas. Pero Silky la dejó horrible, ella parecía la verdad un trasero. Llega el momento del desafío, y siento que en esta oportunidad hubo gente que brilló muchísimo y hubo otras personas que la verdad dejaron mucho que desear. En el caso de Ivy, a mí sí me gustó muchísimo. Yo siento de que a pesar de que era algo que ya habíamos visto, porque hubo un runway en temporadas anteriores de puro denim, pero aún así el hecho de que hubo tanta teatralidad, de que hubo tanto performance, las dos como se reían y se burlaban una de la otra, o sea, de verdad que la compenetración que hubo entre las dos fue histérica, fue genial, fue fuera de este mundo. Si bien el look no era el mejor, sobre todo para estas instancias en que casi estamos en el final de la competencia, siento que el performance le valió lo suficiente como para tenerlas súper salvadas. En el caso de Nina West y Sugar Cane, la verdad no considero de que haya sido la mejor elección. Los maquillajes estuvieron muy malos, los cabellos también, el vestuario estaba un poquito como que muy de disfraz. A mí me parece de como que esto es
el típico disfraz que uno quiere traer como para salvarse de cierta manera, porque estoy defendiendo a las trans y a la comunidad LGBT y la bandera y tal, pero eso yo me he dado cuenta a través de los años de que es algo que no necesariamente funciona. Usted puede querer rendir tributo a la comunidad LGBT o a la comunidad trans o en definitiva a cualquier tipo de comunidad que encierra a nuestra macro comunidad, pero eso no es lo suficiente como para que te tengan salvado de haberla ensuciado, como en el caso de ellas, que la verdad entre entrega, actuación y runway fue bien, la verdad que, o sea, un poquito como que flojo. Por otra parte, siento de que Brooklyn Heights con Plastique hicieron muy bien, se veían bastante bonitas, pero el vestido estuvo un poco como que fácil, básico, simplón. También siento como que Plastique no se veía tan bonita como normalmente ella luce, es como que estaba un poquito muy intenso. El maquillaje, aún así, supieron darle un toque bastante cómico dentro de lo fino, dentro de lo políticamente correcto, pero aún así siento de que no fue a ese nivel como para que finalmente Brooklyn fuera la que ganara. Yo siento de que este runway, este reto, quien lo merecía ganar era Miss Benji. Ella de verdad fue la que se vio más preocupada, estuvo bien al pendiente de cada detalle, asegurándose de que Ariel luciera espectacular, le hizo un pelo genial, la cara impecable, la ropa estaba en punta, al punto de que hasta tuvo que tomar el vestido y arreglarlo un poco para que le quedara mejor a Ariel. Yo siento de que verdad Miss Benji fue la que más se preocupó por cada sencillo detalle en este challenge, y la verdad que las dos eran dos goticas de agua, idénticas, hermanas gemelas, cagaditas las dos, salidas por la misma vagina, y además se veían espectacular y lo hicieron bien, una entrega de 100 puntos en calidad. Lo que me lleva a asegurar de que en esta oportunidad nuestra querida Miss Benji fue altamente robada, ya que ella era la que merecía ganar el reto. De hecho, cuando anunciaron que Brooklyn Heights era la ganadora, Benji se sorprendió, que puso una cara total de sorpresa como el resto de las competidoras, porque todo el mundo tenía la misma opinión, el mismo criterio de que Benji era la ganadora. Pero como todo está preparado, obviamente le quitaron el derecho a tener, por lo que al parecer va a ser lo que hubiera podido convertirse en su primera y única victoria de toda la temporada. Espero de que en verdad, o sea, se haga quizás para el futuro un poquito más de justicia, porque cosas así es bien feo que sucedan. Honey y Akivia lucían súper bien, pero creo que estuvo como que un poco falta de dedicación, de entrega. Era como que muy salvo, es como que ok, nos vamos a ver lindas, muñecas, preciosas, pageant queen, pero no vamos a tomar el riesgo. Porque les voy a decir algo, era casi la misma categoría de Brooklyn Heights y Plastique, con la diferencia de que al menos Brooke y Plastique, con la diferencia de que Brooklyn y Plastique le dieron un poquitico de toque diferente, se vio un poquitico de comicidad, de esa integración entre humor y realidad y sobriedad en la participación de ellas en el runway, pero lo de Akivia y Honey fue como que más serio, no se quisieron arriesgar, salirse un poquitico de la caja. Y finalmente tenemos el paso de Soju y Silky, que para mí fue el peor de la noche, ya que si se dan cuenta, Silky estuvo en todo momento tan pendiente a Soju que se olvidó de entregar todo ella por estar viendo cómo lo hacía Soju. Y también no creo de que hizo una buena transformación con su compañera, ya que el maquillaje estaba súper intenso. Me acordé muchísimo de Jin Monsoon en el show del canto de Can I Get an Amen, o sea, fue la verdad súper fuerte ese contour, el pelo estaba como que muy blasio, muy bobo, los atuendos estaban feísimos, parecían The Party City. Le hizo un padding muy extremo, ya que ella no es una chica plus, y también pues bueno, en general, o sea que se veían fatales. Al final el resultado fue de que Nina y Silky ambas cayeron en el bottom, con lo que estoy totalmente de acuerdo, ya que estoy de verdad 100% con el jurado de que ellas fueron la que peor lo hicieron. Nina no me gustó cómo caminó, no me gustó la entrega que hizo, no me gustó tampoco el trabajo que hizo con Sugarcane, o sea, la transformación se quedó muy por debajo y sencillamente fue
pues dejando mucho como que de desear. Estoy totalmente de acuerdo con que hayan sido Nina y Silk las que hayan estado en el Baron, ya que en general todas estuvieron súper espectaculares e hicieron un trabajo tan bueno, de que las que peor lo hicieron, que obviamente fueron ellas, pues sí merecían 100% ir a defender su estancia por la competencia en el Baron. Nina no me gustó para nada como defendió el runway, tampoco me gustó en lo absoluto la transformación que le hizo a Sugar Kane. Por su parte, Suki en compañía de Soju lucían tan baratas que parecían un disfraz de Party City para Halloween y no de los que van a ganarse el premio de la noche de que hacen en las discotecas para ganar el mejor costume de todo el Halloween. Ellas, la verdad, pues estuvieron en el Baron y bien, súper merecido. Tuvieron que defender la permanencia en la competencia con una canción de TLC, que si bien quizás para muchos de ustedes no es conocida, les puedo asegurar que es un himno en la cultura popular de los Estados Unidos de América. No es una canción necesariamente balada, tampoco necesariamente movida, pero aún así es tan popular que se pudo haber explotado mucho la canción. Nina es como que estaba lista para irse, no intentó en ningún momento defender la canción. Por su parte, Suki cumplió de punta a cabo con lo que se requiere hacer en un lip sync. Hubo cambio de pelos, hizo todos los movimientos habidos y por haber, sobre todo los más populares, pero ¿qué es lo que sucede? Que la deliberación le entrega que ella pues dio con la canción, no fue lo suficientemente rápida como para llamar la atención. Era como que estaba tan cansada y tan lenta que todo se veía feo, mal logrado y sin ganas algunas. Ella sí cumplió, hizo buen lip sync a pesar de que se resbaló y casi se cae, pero bueno, hizo cambio de pelo, incluyó todos los movimientos populares, en fin, pero es como que lo hizo tan lento que se vio feo. Esto llevó a que RuPaul literalmente dijera me. Cuando tú dices me, estás queriendo decir como que fue una mierda. O sea, fue tan malo, pero tan malo, que es como que RuPaul dijo, esto cómo lo salvo. Yo siento de que la verdad el lip sync estuvo tan malo que a las dos la tenían que haber puesto de punticas en la calle. Pero al parecer, como tienen que llegar con cierta cantidad al próximo capítulo y obviamente también a la final, es como que a la fuerza hubo que dejar a una salva y esta oportunidad se la dieron a Suki. También siento que es como que un poco tarde para Nina, que ya es pues una persona que no es necesariamente joven, y ya cuando los años caen uno quizás no puede explotar tanto el arte del drag como cuando uno está en los 20, los 25, los 30 años. Ya es una persona que tiene una edad un poco avanzada para este tipo de arte, de labor, de trabajo, lo que obviamente te va a impedir quizás dar tanto como pueda darlo una persona que al menos cuente con un poco más de juventud. Yo considero de que lamentablemente por el transcurso de todo lo que ha sido la competencia, sí, Nina era la verdad pues quien merecía irse. Muchos de ustedes dicen que ha habido robo, que se sienten mal, que ella no tenía que haberse ido, y yo sí entiendo de que ella es muy querida, fue una persona muy dulce, una persona que todos nos vamos a enamorar de ella por lo que queda de existencia, pero vamos a ponernos la mano en el pecho y vamos a reconocer, porque incluso ustedes mismos me lo han dicho durante el paso de toda la temporada, de que ella era alguien que no estaba al parecer totalmente preparada para ir a hacer el reality. Ella cada semana no salía dando lo mejor, no salía espectacular, no salía demostrando que tenía todo lo que se necesitaba para estar allí. Y creo de que de hecho tuvo suerte de que llegara tan lejos. De hecho, Suki tampoco es que haya demostrado que merezca estar, pero al menos ha un poquitico como que dejado entender de que quizás ella lo merezca un poco más que Nina. Lo cierto es que, vuelvo y repito, las dos debieron haberse ido, pero no sucedió. Solo eliminaron a una y fue a Nina, lamentablemente, justo en estas instancias cuando estamos entrando ya al top 5 del año. Suki, ella aseguró
de que va a trabajar, a trabajar y a trabajar por entregar más y hacer ver a todos de que tiene mucho que dar, más de lo que ha dado, pero si ella ha llegado a este punto en el que no ha explotado al máximo su potencial es porque ella misma lo ha querido, porque siempre se ha sentido tan segura y tan salvada que no ha querido nunca pues dar más. Vamos a ver qué sucede. De cierta manera, vuelvo y repito, me atrevería a decir de que el lip sync fue el peor no solo de la temporada, sino el de muchos años dentro de la competencia, y eliminaron lamentablemente a Nina, dejando así el top 5 de este año conformado por Silky, Vanjie, Brooke, Evie y Akiria. En la semana que viene vamos a ver el último capítulo justo antes de entrar a lo que será la reunión y la gala de premiación. Obviamente que se va a montar la coreografía, vamos a ver con qué tema lo hacen, qué sucede, a quién eliminan, porque solo 4 chicas pasarán a la final. Entonces así queda hecha esta revisión. Espero de que les haya gustado. Si fue así, déjenme saber, comenten, compartan, regálenme un like, suscríbanse que es gratis, síganme por Instagram, por Twitter, por Facebook, en todas las redes sociales bajo el mismo nombre, Anika Leclerc. Los quiero mucho y nos estamos viendo muy pronto. Chao.